aquí en el Chagres, Panamá. Oso día. Iguana, no es coco, no es coco. No, no es coco, iguana. Una iguanita nadando. Seguimos. Combo. Afinando ya la. Afinando la. Instrumentos musicales. Ahí llegamos. Bienvenidos. Saludos. Saludos. ¿Cómo están? Señora. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Bebé, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, nena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está rica el agua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oh, señora, ¿cómo está usted? Bien. Mira los Balboa, viejos. Hola, ¿cómo está usted? Okay, perfecto. Now, let me take you a picture over there. Tina, Tina, stay there. Bebecito. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Su niño? No. Era bello. Está bueno, se ve bueno eso ahí dentro. ¿Qué te lleva ahí, señora? ¿Mm? Se ve bien eso. Pero ustedes no viven aquí, ¿verdad? Ustedes viven allá. ¿También? Ah, pues yo pensé que era más que turístico aquí. No sé si tienen su casa allá. Bueno. Jefe, ¿cómo está usted? Bueno. Bien. Está en la oficina. Ah, ok, nos va a pasar a ver. Tengo la dama, ya va por ahí, ¿cómo está, Pain? ¿Está bien? Bienvenido. Sí, gracias, gracias. Bien, gracias. Están en su casa. Tremendo. Sí, una salsita ahorita mismo. ¿Cómo está? ¿Está bien? Feliz. Bueno, estamos otra vez por acá. Y tú eres el maestro, ¿verdad? Pues lleva la varita. Ah, tú eres el que va dirigiéndola. ¿Es el que dirige? Sí. Gracias, la varita de conductor. Ya, diablo. Cuídate. Qué fresquito. No, muchachos, esto es vida. Naturaleza. Estamos en el río Chagres. Este es el área Sendero Queguara. Y vamos a entrar aquí, que aquí va a haber una demostración de algo. Va a haber una danza, ¿verdad? Van a bailar rumba. Aquí. ¡Qué grande! Ya termino los colores, también se consigue otra parte.
¿Pero qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos de shopping? Vamos a subir acá. Oh. Eso lo pueden ver ahora, si desean. Y bueno, vamos a tomar la charla ya y para que tomen su refrigerio. ¿Y dónde va esta? Este, ¿eh? ¿Y dónde va? No la cago que ya cae. No, baje de caer, dale. Bueno, vamos ahora aquí a comer. Si quieren cambiarse por mientras, justamente aquí arribita están los baños. No, yo tengo que secarme. Yo lo que tengo que secarme. Yo no traje ropa. Antes de llegar a la guagua, para. No, yo estoy bien. Buenos días. ¿Cómo estás? Mapa de la República de Panamá. Ah, mira. Tostones o tapacones. ¿Qué le dicen aquí, verdad, señora? Sí, aquí es la cocina. Ahora le van a dar su una charlita. Nos van a dar nuestro merecido. Señora, ¿cómo está usted? Félix, un placer. Esa es la tilapia. Tilapia al estilo ¿quién? ¿Cómo se llama usted? Tilapia también. ¿Pero cómo se llama usted? Clelia. Tilapia al estilo Clelia. Ah, ese sazón. ¿Y usted, señora? Ese estilo, no, esos son tapacones, ¿verdad? Haciendo lo que es. O tostones, le decimos en Puerto Rico. Pero usted lo entiende acá, ¿verdad? Tostones. Mira, una tortuga al revés. Tranquilo. Los plátanos cortan y igual que en Puerto Rico los hacen igual. Y ella está sacándolos ahí. ¿Ese es aceite o grasa de animal? Aceite vegetal. Sí. Aceite vegetal. Aceite vegetal no es. No, porque algunas personas lo hacen con grasa de animal, otros lo hacen el gusto. Y la amapola. Está muy bonito. ¿No? Plantains, patacones, tostones, whatever. It's the same thing. You can see right here how y la tortuga. You know, with the plants, that is like the they put inside. You see how they prepare down there, how they prepare that. Eso se ve sabroso. Sí. Ave María. Hola. Hola. Sí. Adiós, pero vaya la mano vacía. Señora, ¿cómo están? ¿Me permiten grabar esto que están haciendo? Ok. La piña, papaya, guineo, el banano. No, 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 llegó el supervisor de obra. Este es el que la sabe hacer. Me siento tan amigo. Hacerme porque algo tradicional. ¿Al cuánto andaba con nosotros? Sí. Tiene diferentes sombreros, dame uno ahí. Ah, le quité. ¿Cómo que no hay cerveza? El señor quería mantener, pero no te preocupes, ahora nosotros vamos a salir. Una fresca bien fresca. Bueno, si reconocen este muchacho, él andaba con nosotros en la piragua. Hale un anillo. El tatuaje es capitán de barco, guía turístico, baila, tocó instrumentos. El requinto estaba tocando, ¿verdad? Toca el requinto, es un muchacho de múltiples habilidades. Polifacético, exacto. Pero no se metió al río. Como entienden, un tatuaje típico para cuando llegue a Ciudad de Panamá. Digan, este se escapó. Y a Dali le están haciendo uno. Tilapia.
algo ahí. Antes del almuerzo, un buen tatuaje antes del almuerzo. No, ese va comiendo. No, yo soy más blanquito. Es que ya se tiene ya un bronceado, está más, tiene un fondo ya. No, yo. No sé qué es eso, pero se le llama tagua. Tagua. ¿Tatuaje? Jagua. Jagua. Yo lo digo más. ¿Cómo que se llama la telita acá? Paruma. Paruma. Estoy haciendo un jagua. Paruma. La tela se llama paruma. Paruma, con la P. ¿Cómo? Ahí, ¿ya quedó? Sí. Y ahora vamos a almorzar con la rica comida que la señora nos ha preparado. No tenemos que esperar que se enfríe. Llega la comida y la frutería. ¿Qué tiene ahí? ¿Papaya? Naná, banana, banano, que voy a llamarle. Y ahora vamos a poner un recipiente, es donde se echa todo lo que es. Para tomarle también eso ahí, para llevarle. Yo le tomo. No, nada. Gracias, Vamos a subir unos videitos ahí. Ya. Listo. Oh, muchas gracias. Aquí está mi conito. Tostones o patacones. Tiene limón, ¿verdad? Un limón ahí y tilapia ahí. Sí, correcto. Sí, tilapia. ¿Eh? Nuestro almuerzo al estilo Vera. El limón. Gracias. Y el tuyo, como tú eres guía, no te dieron una flor. Está bueno, dale. Mira, hermanito, ¿qué hace? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Ah? Llama a los muchachos para que vayan a comer fruta allá. Ves que hay fruta. Vayan a comer fruta allí. Vaya. Eduardo. Ya. ¿Cómo vamos al mariposario? Vamos. ¿A dónde es? Allá al fondo. Mariposario. Mariposario, para que le diga a la señora. Ok. We definitely need it. What the fly? Aquí están los baños. Ah. Estos son los baños, ¿ves? Ah, pues esta es buena. Bueno, subimos esta cuesta. Allá fue que almorzamos y llegamos aquí al Bienvenidos al Baga Baga de Mariposas del Parque Chagres, Panamá. Disfruta el recorrido. Enjoy your tour. Parque Nacional Chagres. Vamos entrando aquí. Ya me dijeron que hay que pagar $1. Lo entendí por ahí. Ah, mira, se salió una. No. Ella vuelve a regresar. Mientras está aquí, ya. No se sale. Ok, vamos. Pase. Hola, güey. Que pagar $1, ¿verdad? Uh-huh. Y la señora me entró ya, son $2 que te debo. Y entramos aquí, ¿verdad? Sí, úndalo. Entre como si fuera un ciber. Ah, porque este es el de imán. Ah, pero aquí está el hombre nada más. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo ha ido? ¿Qué haces ahí? ¿Eso es ya grumo? Ahí están las larvas. Sí, eso es ya como es la larva. Aquí uh-huh. Hacemos todo el proceso de huevo, larva y sí. Capullo. Y el capullo. Y sí, está ya, está aquí, ya están todos tan vivos. Ese está vivo, ¿verdad? Sí, ese es el la larva. Esta y esta. Ah, mira, acaban de nacer. Esta y mira otra más acá. Y ahí está la larva. Y sí. Luego. Está la larva. Sí. Y acá está otro sistema, mira esto, totalmente dorado. Ave María. Qué raro, ¿verdad? Sí. Pero usted las guinda ahí, las coge de la hoja y las pone ahí. El proceso sí, ya cuando comienzan a comer totalmente, ellas hacen un punto de seda y se cuelgan. Uh-huh. Toda la piel de esta que está aquí la sueltan y se convierte en lo que es esto, capullo.
o crisálida. Este es el chapullo del amorfo. Sí. Ah, mira qué grande. Ah, pues son diferentes que tienes ahí. Es el azul que está volando de afuera. Ah, la grande. ¿Y cuánto tiempo demora en...? En este proceso demora 14 días. ¿14 días? Este es el proceso que demora más en alimentación. Demora casi un mes y medio. El proceso completo son de 3 meses. Huevo, oruga... Oruga, capullo, esa es la palabra que está buscando ahorita. Capullo y adultas. Serían 3 meses. Ah. Pero no dura mucho de vida. Sí. Demora un mes, 15 días. ¿Sabes? Si no las agarra otro pájaro. Exactamente. Tiene demasiados depredadores. Sí, los predadores son los más. Y aquí mucho más en la jungla. Aquí exacto. Aquí puede reproducir mucho. Una hembra coloca hasta 100 a 200 huevos. ¡Wow! Así que queda en la reproducción aquí. Sí, porque por lo menos no se extinguen tan fácil. Sí, exacto. Así que la mayoría es... Aquí lo que me está explicando la morfología de una mariposa que comienza de allá, lo que me explicó él, de la oruga, sigue por ahí para abajo, sale en la etapa de alimentación y hasta que sale la mariposa. Universidad de Panamá. Ahí está la protesta. Trabajadora. Tenemos las hormigas arriega o trabajadoras, siempre llevan sus hojitas. Mira, en este caso ahí veo donde va una con una hoja. Muchos supervisores y una trabajando. Es como los humanos. Han hecho una autopista. Una autopista ahí por aquí. Mira. Han hecho triza. Y si te acuestas a dormir ahí de noche, te llevan. Cuando vienes a ver, despiertas en otro lugar. Bueno, llovió y aclaró. Yo creo que esta tarde se mete lluvia. ¡Ay, Dios mío! Tranquilo, pai. ¿Ah? ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me veo tan bello! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bello, un perrito tan bello! Cogiendo sol. Ay, Dios mío, tan bello. Allá arriba está el mariposario. Ya bajé la cuesta. El sol está a millón. Está bien caliente ya. Salió Dali. Por aquí están dando una conferencia. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tengo calor, ¿verdad? Aquí, un gallo cantando. Y esta es la caseta grande donde entramos por primera vez. Y aquí fue que almorzamos. Y vamos. Pudimos sacar a ese señor, se ha quedado ahí. Vamos a entrar primero aquí en lo que llega. Bueno, están dando una explicación de la cultura en Verá. El señor se llama Melio. El señor se llama Melio. Melio. La familia cocina dentro de las casas para darle calor a las casas para que no se llene de insectos, ¿sí? Se van pues con el humo. Es como un repelente natural para nosotros. Esta es la tinta de la hoja, hacen la tinta roja. Y de aquella otra era la amarilla. Lo que para la otra es que es el achote que se utiliza. Sí, sí. Otras cosas ahí, hechas por el hombre aquí. Sí, es que se ve como si se le estuviera quitando, pero yo le dije que no. Mira, está aquí.
¿Ah? A él le gusta que lo acaricien. Amigos, amigas. Lo bueno es que son cocinados. En Embera se dice. En Embera, you say. Ella Parabanias. Ella Parabanias. Sí, así es. Si pierdo el paso, me avisa. Estoy bailando con Brenda, igualita que mi hermana. Adiós, adiós. Cambiamos, cambiamos. Puerto Rico. ¿Tú vives aquí? Pasó. A tirar la foto conmigo. Sacamos una foto con ella. No, ella me va a sacar. Yo, claro, como no. Con la andena. Venga, vengan. Mira, sacamos una foto con los nenes. Pero él va a tomarme una foto.
Venga. Allá en el sol quedan espectaculares. Pues vamos, venga, vente, dale, para el sol. No, porque están todos aquí ahora. Ah, bueno, pues sí. Dale, dale. Dale. Ahí está. Dale, aquí. Ahí. Ah, párate que no me veo. Verde, no veo el nene. Me dicen. Vamos. Uno, dos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Ahora. Fuerte. Mira, ese como el hombre araña. Spider-Man. Párate. Otro Spider-Man, ¿verdad? Hombre araña. Quedó. Allá. Ahí. Pae, pae. Pae, 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 pae. Pae, pae, pae. Vamos a ver. Mira, espérate. No, ven ahí. Ese es yo. Ese es tú, mira. Eso soy yo. Para que me gusto. Ahí está, ahí está. No, sería preguntarle. Sí, adelante. Ya. Vamos, ya jugué ya. Gracias, nos vemos. Chagres, y está bien, estuvo lluvioso, mira qué lindo resultó ser el día. Si me hubiera quedado en el hotel, te hubiera dado aburrido. Hay que aventurarse y salir. Así, gente, ¿qué les pareció el video? Estuvo excelente. Visitamos la comunidad en Vera. Estamos aquí, el día estuvo magnífico. Primero tomó como una, está mojando, tomó como una, casi una hora de camino en el carro hasta acá. Luego llegamos al río Chagres, ahí tomamos la piragua esta con los muchachos, con Lorenzo que está acá y Nathaniel que está enfrente allá. Sí, Nathaniel. Y más o menos como unos 45 minutos en la piragua fuimos hasta la catarata. De la catarata caminamos como más de media hora hasta llegar al sitio donde estaba esa catarata hermosa. Allí tenía una calor tremenda, me aventuré dentro del agua, me metí en la catarata, estuvo riquísimo. Y luego vinimos a la comunidad aquí, ya vieron, bailamos, gozamos, comimos, almorzamos y compramos algunos souvenirs. Y ya vamos de regreso a la ciudad de Panamá. Así que estén pendientes a los próximos videos que ya voy a ir produciendo. Y ya saben, acuérdense, denle al like, denle a la campanita, suscríbanse. Y por ahora, desde aquí, desde Río Chagres en Panamá, me quiero despedir. Chao.